Hola, hola. El look de hoy está inspirado en el 16 de septiembre. Es un look más usable que el anterior que hice y espero que les guste y vamos a empezar. So, antes que nada, como siempre, voy a aplicar una base y hoy voy a usar Bitch Labs Cosmetics en Alabaster. Y es el corrector. Voy a usar también mi concealer brush de e.l.f. y lo voy a aplicar en todo mi ojo. Una vez que lo apliqué en todo mi ojo con la brocha, voy a usar mi dedo para hacer que todo esté distribuido igualmente. Y claro que también aplicaré un poco de base en la parte baja de mi ojo. Porque, claro, ahí es donde va a ir el rojo, así que también tiene que resaltar. So, ya que mi base está puesta en mi ojo, voy a usar cinta. La voy a aplicar primero en mi mano para que no esté tan fuerte el resistor que trae y no me vaya a doler mi ojo cuando me lo quite, ¿verdad? Ni modo que me quiera jalar todo y no, eso no va. So, me lo voy a aplicar desde la punta de mi ojo hasta la punta de mi ceja y ahora voy a usar mi paleta de Bitch Lab Cosmetics y voy a usar un café claro y un café medio oscurito y los voy a combinar y lo voy a poner en la parte media de mi ojo. Con una brocha de e.l.f. también que está un poco angulada, voy a combinar los dos colores y la voy a aplicar así. Como siempre he dicho, empiecen con poca pintura y vayan agregando más intensidad a como su gusto de ustedes. Ya una vez que hayan ajustado la intensidad que ustedes quieren en su ojo del color, vamos a usar un verde y lo vamos a aplicar en el párpado del ojo con una brocha más o menos así. Eso depende, claro que la brocha depende como ustedes, las que ustedes tengan, las que ustedes prefieran. Esta es la que voy a usar yo. Voy a usar un verde fuerte que casi casi le va como a la bandera de México. La voy a aplicar de poco a poquito y le voy a ir agregando más intensidad a como vea yo que me gusta. Asegúrense que el verde llegue hasta donde está el café. No se preocupen si se mira una línea, ya que después lo vamos a difuminar para que no se vea la línea separando el café y el verde. O sea, como dicen, échenle sin miedo, pues. Ahora voy a usar la brocha que usé para colocar mi café. Voy a agarrar un poquitito más color de café y voy a difuminar los dos colores para que no se mire la línea entre los dividiendo los dos colores. Como dicen en inglés, blend, blend, blend.
cuando vean ustedes estén satisfechas en que ya está suficientemente difuminado, vamos a tomar otra brocha y voy a aplicar un blanco en el hueso de la ceja para que le dé ese pop y esa highlight. Y listo. Ahora lo que voy a hacer, me voy a quitar la tape cuidadosamente, que no les vaya a doler. Y vamos a usar una brocha chiquita y vamos a aplicar el color rojo. Y como siempre, empiecen un poquito y vayan agregándole más color. Cuidado, no se vayan a picar el ojo, porque... Ahora lo que yo hice, no me gustó cómo quedó solamente el rojo abajo, así que lo fui esparciendo hacia arriba, tocando el verde y el café. Ese fue mi gusto. Ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten. Si lo quieren dejar solamente ahí, está bien. Esta es solo mi preferencia. Una vez que tengan los colores queridos que ustedes gustan, pueden repasar, retocar alguno que otro color si quieren más color. Y ya después de que tengan el look que les gusta, con los colores suficientemente a su gusto de ustedes, van a agregar el delineador y sus rímel. Y ahorita regreso. Ok, guys. Ok, chicas, so este es el look final y traigo algo pintado. Fue el rímel que me pintó mi ojo ahí, el verde. No sé si le miran, pero bueno, así es como se mira con el delineador y las cejas y las pestañas pintadas. Ahora, para los labios, usé ese labial de Bitch Labs Cosmetics y este labial de My Glam que me llegó en el correo. Los combiné los dos y así agarré ese color en los labios. Espero que les haya gustado este look y déjenme sus comentarios o cualquier cosa que quieran abajo del video y los veré en el próximo. Adiós, cuídense, besos.